Me llamo Pepet Tremolls. Nací aquí, en el pueblo. Estoy muerto. Dejémoslo claro. El tercer sábado del mes, el 23 de diciembre, a las 12 de la noche, me puse mi abrigo y estaba a punto de salir al balcón cuando llama a la puerta Andrés Ensevi, que me traía el pescado que yo, en mi estupidez, le encargué el día anterior. Escondí la cuerda y abrí la puerta. El viento atrae a los jóvenes como una tentación. Cuando era niño yo volaba a menudo con el viento, pero nunca se lo conté a nadie. Era mi secreto. Cuando Rosa Campos de Amor volvió media hora más tarde, le regalé el reloj. Le pregunté en quién pensaba. Joder, es la pregunta más estúpida que se puede hacer. ¿Qué tenía que buscar un hombre mayor en una mujer joven? El día 24 volví a salir al balcón. Había bebido un vaso de cava. Un buen cava. Con solera. Una lástima. Mientras la nieve cubría mi abrigo, oí el repicar de las campanas. La iglesia se iba vaciando y vi a Rosa Campos de Amor, que me miraba. Supo que yo la veía y entornó sus ojos como la primera vez que nos conocimos. Cuando el bisturí del doctor Vergara me desgarró el pecho de un tajo, mi alma salió volando y la tramontana se la llevó para siempre. La espera por Rosa Campos de Amor ha empezado. L'any de Frasco, 75. La bola. En John Cruyff, el nau. L'any de Cris, 33. Quan va morir Dalí! 24! La Pepet Tremolls! I Rosa Campos, de amor! Tremolls i Campos. Al dia siguiente del 24 de diciembre no nos reíamos, no. Aquel dia cambió nuestras vidas. Una tramuntana heladora. Arruinó la cosecha de la aceituna, ¿os acordáis? Dalí, que dijo aquello de que iba a dedicar su vida a la familia y a la España de Franco. Sí, y a los melones. Oye, pero Tremolls no estuvo aquí la noche que estuvo. Me sacaron de la cama. Dijeron que había que hacer una autopsia. Les dije, no es necesario, se ha ahorcado. Todo por una hembra, coño.
Rosa Campos de Amor. Pues mira, yo la recuerdo como una chica decente. Ah, si Pepete hubiera sabido algo sobre el amor, hubiera evitado a Rosa Campos. La mejor distancia de una mujer joven y hermosa es la distancia más larga. Pues mira, yo creo que ella le hacía de modelo a Pepete. Qué no, pero no. Si Tremuel se lo pintaba en los ratos libres. ¿Pero alguien sabe de lo que pasó exactamente? Mira, yo solo sé que ahora están juntos, tú. La pobre Rosita quería que le hiciera un agujero en el ataúd para poder sacar el brazo y tocar a bebé. Oye, ¿pero ese agujero existe o no existe? Dice que sí. Yo qué sé, yo solo sé que vino la policía de Figueras a investigar el caso. Y tú fuiste el primero al que interrogaron, ¿no? El tercer sábado del mes, el 23 de diciembre, a las 12 de la noche, estaré a punto de salir al balcón cuando Andrés Ensebi, o sea, usted, llamará a la puerta para traerme el pescado que el estúpido de mí le habrá encargado el día anterior. La espera por Rosa Campos de Amor va a empezar. Hemos encontrado esto en su casa. Se le menciona a usted. ¿Qué quiere decir el estúpido de mí? No tengo ni idea. Eso que cuelga detrás de usted es él. No entiendo mucho de pintura. ¿Es bueno? No sé. Como él mismo decía, a Dalí le gustaban mucho sus nubes. ¿Quién es Rosa Campos de Amor? ¿Y qué quiere decir que su espera va a empezar? Se rumorea que mantenía una relación con Pepete y con algún otro. Amén. El Señor Todopoderoso, rico en misericordia, nos conceda el perdón de nuestros pecados. Amén. El Señor esté con vosotros. Está con su madre, en el banco de delante. Gracias a Dios, soy ateo. Por culpa de Rosa Campos de Amor me volvería creyente de una manera diabólica. Miro sus pies, su nuca, y espero hasta que lo nota. Dos veces vuelve a la cabeza. Al lado de Rosa, su madre respira con la boca abierta, como si fuera un pez. ¿Una manzana? Mi hija no tuvo nada que ver con Tremoils. Espero que Dios no tenga su alma. ¿Usted me perdone? Mi hija trabajaba para él. Y él le pagaba cada vez que iba demasiado poco, por cierto. ¿Usted educó sola a su hija? A mi marido. Que Dios tenga su alma. Se lo llevó a la Tramuntana cuando estaba cogiendo coral. De eso hace ya 10 años. Rosa tenía entonces 8 o 7. No me acuerdo. ¿Rosa? Redios. La Virgen me perdone. Ya tienes 18 años y todavía no tienes novio. Todas las chicas del pueblo tienen novio a los 17. ¿Y tú? ¿Cuánto tiempo piensas que podemos aguantar con el dinero que ganamos? Bueno, pues dime qué es lo que quieres que haga. Vas a verle y le dices que has oído que busca a alguien que le haga la limpieza.
Pepe Tremois tiene dinero de sobra, así que no te dime. Ven. Píntate los labios. ¿Tú dirás? He oído que necesita alguien que le haga la limpieza. Tú eres de Campos de Amor. Conocí a tu padre. ¿Cómo te llamas? Rosa. ¿Eres buena? ¿Perdón? Que si eres buena, porque yo odio limpiar, a no ser que tenga visita y nunca la tengo. ¿Tienes experiencia? Sí, señor. Pago 10. ¿10 qué? 10 pesetas la mañana, lunes y viernes. Tengo que hablarlo con mi madre. ¿Cuántos años tienes? 16. Hay Tramontana. Siempre la hay. Sí, señor. ¿Cuándo puedes empezar? Ahora mismo, si usted quiere. ¿Qué limpieza ni qué limpieza? Pepe tenía el kiosco ese de las chucherías y los caramelos y tal, y ahí fue donde conoció a Rosa, hombre. Pero el kiosco no era suyo, ¿no? El kiosco era de otro. Que sí, hombre, que sí. Onofre, ¿de quién era el kiosco? Era de Pepe, lo tenía justo aquí enfrente. Vale, vale, vale. Pero ahora centrémonos en Rosa Campos, hombre. Lo dice todo. La cocina, el dormitorio y el salón. El dinero está en la mesita. Debajo del jarrón. El señor Dalí dice que usted pinta las nubes muy hermosas. El señor Dalí es un hijo de puta fascista. Entre su casa de Portlligat y el Palacio del Pardo hay una línea directa de teléfono. Franco y él se llaman en cuanto uno de los dos cabrones necesita algo del otro. Hoy mismo vi al señor Dalí en el pueblo y estuvo muy amable conmigo. El bigote sí que me parece un poco raro. ¿Y qué tiene de malo el cara al sol? Yo lo cantaba todos los días en la escuela. A Lorca le fusilaron como a un perro andaluz. Eso tiene el cara al sol de malo. La única idea buena que tuvo Dalí en toda su vida fue que quería un agujero en su ataúd y otro en el de gala para poder cogerse las manos cuando los entierren. Las nubes son muy bonitas. Una mierda limpiadora. Era modelo, estoy seguro. Él tenía dinero, un comunista con dinero. Que sí, hombre, que sí, pero hay Rosa Campos de Amor, ¿qué? Pepe no pintaba personas. Quizás una mujer con un cántaro en la cabeza, como la que está en el restaurante de Pablo o en la comisaría. En la comisaría, sí, señor. Esa es Rosa Campos. Todo artista, por mediocre que sea, siempre tiene una modelo para podérsela beneficiar. Y Rosa era la puta del pueblo.
¿Usted buscaba una modelo? ¿Quién te lo ha dicho? Si es así, no poso ni con las piernas al aire, ni el pecho desnudo, ni nada. Se lo digo ya de antemano. Si te quiero pintar desnuda, es cosa mía. Para eso no te necesito. Los desnudos son para los hippies extranjeros. Son más esclavos de su falsa libertad que nuestros presos políticos en los sótanos de Franco. Josep Valls estuvo 5 meses en la cárcel por hablar en catalán a un guardia civil. Él piensa y sueña en catalán. Eso no se lo pueden prohibir. ¿Cuánto paga? El martes que viene, ¿puedes? Con todos los respetos, mi madre quisiera saber antes cuánto paga usted. ¿Cuántos años tienes? 19. ¿Tienes novio? ¿Por qué iba a tener novio? No quiero líos. Después se me presenta en casa un pulverino celoso. ¿Cuánto? Lo bastante para alguien de tu edad. ¿Tienes experiencia? Yo creía que solo tenía que sentarme y estar quieta. Estarse quieta, niña, también es un arte. ¿Puedo preguntarle algo? ¿Qué es un comunista? ¿Un qué? Un comunista. ¿Es usted un comunista? La gente que dice eso no sabe distinguir entre una tábala de planchar y un paraguas. Por cierto, es una tontería que yo venga 2 veces por semana. Su casa está siempre limpia. Pero no limpia como tú la limpias. Tenemos que hablar. La semana que viene te quedas a comer. Si quieres. Cierro. Joder. Joder, no, hace 20 o 30 años un hombre mayor no invitaba al asistente a comer. Vamos, como que sí. Yo fui el que le dijo a la madre de Rosa Campos que Tremolls buscaba una chica que le hiciera las faenas de la casa. Sopa de puchero. Con cañada, zanahoria, hinojo y nabo. Espero que esté buena, es lo único que hay. El puchero me gusta. Supongo que tu madre sabe que estás aquí. Usted nunca pinta personas. ¿Cuántos años tienes? La verdad. 18. No pinto gente porque la gente es repugnante. A ti a lo mejor te pinto algún día, cuando llegue el momento. Mi madre dice que su mujer murió. Todo el pueblo sabe que mi mujer murió. ¿Hace cuánto? 15 años. Mi padre también está muerto. La tramontana lo arrastró 100 kilómetros mar adentro. Mi madre odia el viento. Lo maldice continuamente. Yo también a veces maldigo continuamente, pero solo en mi cabeza. ¿Por qué? Por nada. Nadie maldice por nada. Porque no hay salida. ¿De dónde? De la crueldad repulsiva de la vejez.
de mi fealdad. ¿Ves algún espejo en la casa? Usted no es feo. Eso lo dices tú, porque eres guapa. ¿Le puedo preguntar qué es lo que pasó? ¿Con qué? Con su mujer. Estaba embarazada de gemelos, pero no venían bien colocados. En Gerona no tienen los recursos suficientes. Murieron los tres. Perdí a los tres. África empieza en los Pirineos, eso ya lo dijo Unamuno. Ya está bien, Deva. Voy a servirme un coñac. ¿Quiere que me vaya? Puede ayudarle a recoger, si usted quiere. Lo de la limpieza lo vamos a dejar. ¿Cómo dice? Lo de la limpieza lo dejamos en breve. ¿Ya no quiere que vuelva más? No me puedo quitar de la cabeza la idea de que las mujeres que limpian lo hacen porque sienten miedo por el sexo. Tú vienes igual y yo te pago. Usted me miró. ¿Qué? En la iglesia. Usted me miró tres veces. Mi madre dice que era extraño que estuviera usted allí, porque es ateo. ¿Qué es un ateo? Una persona que está sola en el mundo. Son las 9, tienes que irte. Vecino, ¿quién dijo aquello de amarás a tu enemigo? Buenos días, Celia. ¿Cómo estás? Mira que en Córdoba teníamos viento, pero no como este. El tiempo junto a la Biblia es el tema de conversación más recurrido. Y a mí no me interesa ninguno de los dos. Mañana hará 5 años que murió mi Santiago. Pero con este viento no pienso ir al cementerio. Él seguro que me lo perdonará. Odiaba el viento más que yo. Seguro. ¿Cómo va con la nueva asistenta? Cuidadito, no caiga. Perdona. ¿Qué quieres decir con eso? Tiempo que empecé a caer. En el pueblo se habla mucho de ti y de la niña. La gente habla, es su naturaleza. Mi vida se va vaciando y Rosa Campos la llena de oxígeno. Pero yo no quiero que te caiga. Quieta. Mira hacia afuera.
¿Tienes frío? No, me canso. Queda poco. Quieta. Ya está. El dinero está en la mesita. ¿Puedo verlo? ¡No! El jueves puedes venir. El jueves, el viernes y todas las fiestas de guardar. ¿Es su mujer? Ponte el abrigo, hay Tramontana. Era muy guapa. ¿Es difícil para un hombre? He oído que para los hombres es más difícil que para las mujeres. ¿El qué es más difícil? No tener pareja, estar solo. ¿Dónde has oído eso? ¿Te excita mirarme? ¿Dónde has aprendido a hablar así? Ponte el abrigo. ¿Gritar que es un muñeco? ¿Quieres decir? Ay, no va. Sé. Nuestro caudillo está moribundo y ustedes se preocupan por un viejo patético que se suicidó. Seré torpe, pero bien de mujeres que he tenido. Aquí no se trata del número de conquistas, señor Costa. ¿Podría usted describirme su relación con Rosa Campos de Amor? Por donde ella camina, queda un rastro de enfermedad y de podredumbre. Se lo juro. Dos días antes de su muerte, colgó usted un muñeco de una farola al lado de la casa de Tremols. Pero no fui yo solo. Y era una broma. En Figueras tenemos otro sentido del humor. Si él no se hubiera colgado después, habría quedado todo como una broma. Estaba intentando leer y me debí quedar dormida. Pero no entiendo nada. Áspero amor, violeta coronada de espinas. No lo entiendo. ¿Hace mucho que ha llegado? ¿Puedo preguntarle una cosa? ¿Todas esas historias sobre brujas antiguamente aquí en el pueblo, las cree usted? ¿Por qué lo preguntas? He oído hablar de ello. Son tonterías, estupideces. Aquí en el pueblo, 9 de cada 10 burros son más inteligentes que sus dueños. Las brujas no existen. Eso es lo que quería saber. ¿Puedo quedarme? ¿Por qué? Si usted quiere.
O volver. ¿Por qué habrías de volver? Porque creo que usted lo merece. Y a mí no me disgustaría quedarme. A ver. Explícame eso. Creo que usted necesita el calor del cuerpo de una mujer. Tu cuerpo. La tramontana me pone cachonda. ¿Qué haces? Nada. ¿Qué es esto? Lo quiero leer. No, lo voy a leer. No. Para. Déjame leerlo. Todo amor es por definición desgraciado. No leas eso. Sí. Incluso el más feliz de los amores. Le pregunto en quién piensa. Es la pregunta más imposible que dos enamorados se pueden hacer. ¿Qué ha de empezar un hombre viejo con una mujer joven? Le puede drogar con un somnífero. Atarla a su cama, encerrarla en su casa, pero poseerla no la poseerá nunca. ¿Esto lo has escrito tú? ¿Hablas de mí? ¿Me vas a drogar? Qué raro. Un cuerpo viejo. Antes te habías quedado dormido y tenías la mano ahí, como protegiendo una palomita gris. Me tengo que ir. La semana próxima viene un comprador a ver mis tierras. Vente conmigo. ¿Está usted enferma? Si está usted enferma, dígalo, por favor. ¿Cuándo fue la última vez que vio usted a Pepe Tremols? En Nochebuena. Quiero decir, antes de Nochebuena. Le veía dos veces por semana. Le hacía la limpieza. Tengo entendido que Pepe Tremols era aficionado a la pintura y que no se le daba mal. Él era el único que se preocupaba por mí. Cada lágrima mía era un clavo en su cruz. ¿Cómo dice usted? Señorita Campos, ¿se encuentra usted bien? Querida, en el amor como en la muerte es imposible guiarse por el calendario. Hombres y mujeres se roban mutuamente la energía vital. Enferman, se atormentan y mueren amargados. Comprenderán cuando cierran los ojos para siempre lo que se han hecho los unos a los otros, lo mal que se han comportado. ¿Qué han conseguido los miserables con ello? ¿Qué han dado y qué han recibido?
es un balance terrible. Pero tú, tú iluminas la noche de mi alma. ¿A quién se refiere con tú? Usted lo sabe. A su hija. ¿Cómo quiere que yo lo sepa? Usted, señora, mejor que nadie, debería saberlo. Ese loco intentó matarla. La drogó. No lo sabía usted, ¿eh? ¿Qué haces? Nada. Te portas como una niña en celo. Para buscar hombres que te hagan de padre. ¿Eh? Es ese Tremois, ¿no? Coche. No entiendo de coche yo. Tiene dos cilindros. Y lo monté todo. Todo yo. Todo. Muy bonito. ¿Lo has notado? ¿El qué? El viento. Pues claro que lo he notado. ¿Sabes a qué velocidad puede ir el viento? Ni idea. A 160 kilómetros por hora. ¿Esto lo notas? ¿El qué? Eres tú que lates en mi corazón. Yo solo oigo el jodido viento. Dicen en el pueblo que estás liada con Tremois. Tremois es una buena persona y me paga bien. Odiaba a esa niña. ¿Cómo? Yo no puedo decir nada, no soy de aquí. Nací en Córdoba, aunque hace 20 años que vivo aquí.
que no va a tener usted derecho a hablar. Porque la gente de aquí considera que solo ellos tienen derecho a opinar sobre las cosas del pueblo. A lo mejor tienen razón. Bueno, Pepe dice que lo que usted lee es un sueño. No la comprendo. Pepe no se ahorcó. Eso es lo único que sé. Por lo demás, yo no estoy segura de nada en esta vida. Sigo sin comprenderla, señora. ¿Quién puede decir que Rosa Campos no apreciara el interés que sentía por ella? Quizá buscara un padre que no la violara. ¿Que no la violara? Ayer estuve con Federico Costa en Capdecreus. ¿Me has oído? He dicho que ayer estuve con Costa en Capdecreus. Qué hombre tan raro. Eso te lo podía haber dicho yo. Me quiso besar. Su padre era de la Falange. ¿Que te he dicho que me quiso besar? ¿Y? ¿Que te da igual que ande con otros hombres? ¿Qué haces? ¿Escribes? ¿Por qué nunca puedo leerlo? Hombres y mujeres se roban mutuamente la energía vital. ¿Por qué siempre escribes cosas que yo no entiendo? ¿Te robo yo tu energía vital? ¿Qué quieres de mí? Creo que usted quiere mi juventud y yo su sabiduría. Yo no tengo de eso. ¿Con cuántas mujeres tienes tú algo? ¿Tienes algo con otras mujeres? No me fío ni un pelo de ti. No tengo nada con nadie, mucho menos con otras mujeres. ¡No te creo! No hagas eso, bájate el jersey. ¡Contéstame! ¿Te importo algo? Lo que importa es que vivas tu vida. ¿Y qué es más importante para ti? ¿Tus cuadros y tus libros o yo? Mis cuadros y mis libros son míos y tú no. Pero yo puedo ser tuya si tú quieres. ¿Pero qué ves en mí, joder? Si soy viejo y feo. Los hombres solo escuchan su propia canción. ¿Qué se supone que significa eso? ¿Puedo quedarme? Al mediodía vendrá alguien que quiere ver mis tierras. ¿Puedo ir yo también? Por favor. It's nice. It's nice. Nice. Yeah, I like it. Yeah, I like it. So, where is the limit? The limit? ¿Qué dice? ¿De dónde está el límite? Poco más allá. There, more o menos. Sí. Justo. Just there. Sí. Good. Sí, señor Torres. ¿Qué dice? Que sea tu hija. Mi sobrina. No joda. Oh, she's your niece. Now, is there always a lot of wind here? A lot of wind? ¿Qué dice?
Que si siempre hace el mismo aire aquí, 150 días al año. Dile 100. Son más, Pepe. 100. Where's North? I can't seem to orientate myself. I'm a painter, you see. I need to know where the light falls in. ¿Qué dice? Otro pintor que quiere saber de dónde viene la luz. So, 50,000. Price? It's a lot of money. Te dice que es mucho. Porque es mucho para él, no es mucho para mí. I'll have to think about it. I need to sleep on it. Okay? ¿Qué dice? Que se va a dormir. No. Mañana. ¿Pero qué le pasa? ¿Qué sé yo? Cosa de mujeres. ¿No crees que debería de ir a ver cómo se encuentra? ¿Eh? Hostia. Tienen harto con esto de la tramontana. Que si el viento trae iones, que si pone cachondo. El viento es el viento y el mar es el mar. Así como las mujeres serán siempre eso, mujeres. ¿Y el joven que se tiró al barranco por miedo a la tramontana? Gabriel García Márquez escribió un relato sobre ello, ¿no? Ese García Márquez es un gilipollas. Se lo inventó todo. Estuvo aquí dos veranos, salió corriendo como una vieja que le tiene miedo a la tramontana. ¿Qué llamas a la puerta? Esta casa también es tuya, ¿no? Sí. Hasta que el señor se canse. Entonces la casa es solo suya. ¡Nunca tendría que haber aceptado esta farsa! Has vuelto. Eso es lo que importa. ¿Dónde estuviste ayer? Digo que ¿dónde estuviste ayer? ¡Eso es lo único que se te ocurre decirme! Costa dice que estuviste con él en Cap de Creus. ¿Y a quién se lo dice? ¿Y a quién se lo dice? Lo cuenta todo el pueblo. Lo importante es quién le cree. ¿Acaso te excita al seguirme la pista? Si no me puede pagar, no me bese. La mujer que siempre huye. Vienes a limpiar, coges tu dinero y te vas. Tú no sabes las cicatrices que yo tengo. No me bese, creo que no quiero. ¿Por qué no puedo besarte? Pues porque no solo el beso. Luego quiere usted más, que yo ya me lo sé. Necesito tu calor. Bueno, pues si quiere calentarse, dese un baño. Pero a mí no me toque. Lo siento, no puedo besar tus cicatrices.
Tengo sed. Recibí su carta. Me la dio el señor Fortuny. Escribe usted cosas muy raras. ¿Qué significa iluminas la noche de mi alma? ¿Volverás esta noche? ¿Si puedo dormir en el sofá? ¿Quieres hacer algo por mí? Te prometo que no te tocaré. Nada raro, ¿eh? ¿Qué mira? Nada. ¿Parezco bonita? Ya lo sabes. ¿Qué es lo que ya sé? Eres divina. Según usted, el cielo me ha hecho hermosa. Tan hermosa que por ello estoy obligada a amarle. ¿Qué es lo que te gusta de mí? No me atrevo a decirlo. Inténtalo. La piel de tu cuello. Tus dedos. Mis dedos. Pero si son muy feos, parecen muñones. Y este vestido era de su mujer, ¿verdad? Me da miedo el vestido de una muerta. Quédate ahí, ahí, quédate ahí, ¿eh? Ahí. Vale, ¿pero por qué? Porque aunque haya un poco de tramontana, las abejas están inquietas porque no pueden trabajar bien. Pero cuando los días son más tranquilos, entonces pues son más felices. Las abejas son... Muy sexuales. ¿Que son qué? Sexuales. Flores. Miel. ¿Y la reina? Las abejas tienen una reina, ¿no? La reina se deja fecundar durante todo el santo día. ¡Hostia! ¡Me ha picado! ¿Qué? No, es que... Las picaduras de las abejas son buenas.
porque el veneno contiene antídoto para muchas enfermedades, como el cáncer, por ejemplo. Yo me dejo picar dos veces a la semana, o más. La sangre es más dulce que la miel. ¿Qué dices? Que la sangre es más dulce que la miel. ¿Quién te dice esas tonterías, eh? ¡Joder! ¿Siempre haces eso al hacer tus necesidades delante de la gente? ¿Qué quieres, que me melen las bragas? ¿Tremoche te paga? ¿Por el qué? Le limpias la casa, ¿no? Él me pinta y me paga bien. ¿Y ese cerdo republicano te toca? Yo le hago cualquier cosa. Si le tocas tú, sí que te va a hacer a ti la Santa Virgen cualquier cosa. ¿Qué te pasa? O sea, ayúdame. ¿Vas a vomitar? Me duele un poco el estómago. Ven. No me gustan los hombres enfermizos. ¡Rosa! Esperarte. ¿Cuánto tiempo llevas ahí? No lo sé. No puedes hacer eso. ¿Y por qué no? Te tiras a todas las mujeres solas del pueblo y a las que no lo están. Levántate, ¿puedes? ¡No me levanto! ¿Dónde has estado esta noche? Te lo digo si te levantas. Aquí no te puedes quedar. Sí, puedo quedarme. ¿Y por qué te quieres quedar aquí? Porque te quiero. Te podría ser tu abuelo. Pero no lo eres. Te acompaño a casa. ¡No me toques! ¿Con quién has estado follando? ¿Con quién? ¿Con quién te has tirado? ¿Quién? ¡Dímelo! Escúchame bien porque solo te lo voy a decir una vez. Lo nuestro no puede ser. Me importas mucho, pero no puede ser. ¿Otra vez qué te importa? Pasado mañana voy a Figueras. Si quieres, puedes venir conmigo. ¿Qué miras? El piano. Nunca en mi vida había visto un piano. ¿Te gusta? Thank you.
¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Soñé que te mataba. Si ya me matas, mujer. No digas esas cosas. La muerte vendrá y tendrá tus ojos. ¿Qué sabe usted que yo ignoro? Yo ya le he dicho todo lo que sé. ¿Realizó usted el aborto o fue en Figueras? ¿Qué dice usted? El niño, el feto, lo que fuera. Yo, señor mío, tengo la obligación de guardar el secreto profesional. En este asunto me lavo las manos. ¿Dónde está el piano? Me deshice del cariño. ¿Cómo que te deshiciste de él? El cariño, si no sabes tocar. ¿Qué quieres decir con me deshice de él? ¿Lo vendiste? Lo perdí jugando a las cartas. Apostaste el piano. ¿Qué pensabas, ir a clases de música? ¿Sabes lo que soy ahora? ¿Qué eres ahora? Ahora soy una mujer sin piano. Toma usted. Salvador de la Torre, este árbol como legítima esposa. Y promete guardarle la fidelidad en la enfermedad y la desgracia hasta que la muerte les separe. Sí, sí, sí. Puede pisar la novia. ¡Inauguran el baile! Eres Rosa Campos de amor. ¿Y tú por qué lo sabes? Eres la sobrina del hombre al que yo le iba a comprar un terreno. Nos vimos entonces. ¿No te recuerdas? Pues no, no me acuerdo. Todos los extranjeros me parecéis iguales. Me enteré después que tú no eres la sobrina. Señor Tremols, no volví a dar señales de vida porque hay mucha gente en su terreno y he comprado otro. No lo molestará que baila con su sobrina, ¿verdad? El presidente del gobierno, almirante don Luis Carrero Blanco,
ha fallecido en la mañana de hoy tras ser víctima de un atentado perpetrado por elementos terroristas. A este respecto, los servicios informativos de la Dirección General de Prensa facilitan la siguiente nota. De la investigación realizada en el lugar de la muerte del presidente del gobierno, almirante Carrero Blanco, resulta que... Yo solo vine a traer un poco de azúcar a Pepe. Hace una semana que no limpias. Tengo que pedírtelo de rodillas. Si me viniera a vivir aquí, limpiaría la casa los 6 primeros meses y luego ya no. Te despreciaría, no te dejaría hacerme el amor. Acabaríamos viviendo en un frío peor que el de la tramontana. Solo quiero que por dentro también seas mía. ¿Por dentro? Por dentro solo tengo tripas y porquería. ¿Qué vas a hacer tú con mis tripas? Siempre que estás aquí se levanta el jodido viento. ¡Eso! ¡Ahora voy a ser yo el viento! Necesito besarte. Pero no en la cara. ¿Entonces dónde? El pie. ¿Me puedes besar el pie? O chupármelo, lo que prefieras. Me quedo a dormir si no te metes en mi cama. Tengo derecho a la mitad. No, si yo estoy en ella. Tengo una idea mejor. La mitad para cada uno. Tú no te tomas el amor en serio, cariño. ¿Estás loco? ¿Serías capaz de cerrarme a mí también por la mitad? Soy muy capaz de cerrarte en dos. Si tienes algo que ver con otro a mis espaldas. Por cierto, tengo otro trabajo. El inglés quiere que pose para él. Soga, vas a matar a alguien. Madame Rosa Campos. ¿Federico? ¿Cómo van las cosas? ¿Eh? No sé a qué te refieres, pero bien. ¿Sabes cómo llamamos a las chicas como tú? Ni idea. Calientapollas. Así es como llamamos nosotros a las mujeres como tú. No me suena esa palabra, te debes confundir con otra. Federico,
qué? Federico, no. ¿Qué? Estate quieto. Me confundo. Federico, no. ¿Ahora me confundo? No. ¿Eh? ¿Desde cuándo me confundo? ¡Para! ¿Eh? ¡No! ¡Ven aquí! ¡No! ¡No! ¡Puta, que eres una... ¡No! ¡Puta! ¡Suéltame! ¿Qué? ¡Suéltame! ¿Qué? Yo me equivoco, yo me equivoco. ¡Quieto! ¡No me sueltes! ¡No me sueltes! ¡Hijo de puta, suéltame! Yo no me confundo. ¡No me sueltes! Yo no me confundo. ¡Calla! ¡Calla! ¡No! ¡Puta! ¿Pero qué es lo que pasó los días anteriores al 24 de diciembre? Nochebuena, nevaba, ¿os acordáis? Los patios estaban cubiertos de nieve. Para un pueblo abandonado de Dios como es el nuestro, fue una bendición que él se acordara de nosotros y con una puntualidad divina. Vale, pero yo digo que fue ella a buscar el dinero que le debía Pepe. ¿Y qué pasa si fue Federico Costa el que lo planeó todo? Cuando le llevé el pescado que había encargado el día anterior, yo no le noté nada extraño. Algo estaba cambiando, aunque por el momento todo siguiera igual para la oposición antifranquista, cuyos líderes más señalados buscaban refugio seguro para pasar aquella noche. El cadáver de Carrero llega con retraso a la capilla ardiente. Durante la espera se comentan las imágenes del suceso emitidas por televisión a mediodía, que han calentado muchos ánimos y que por otra parte han puesto en evidencia que lo que se ha visto no puede ser ni por asomo causado por el gas. Vete ya, pequeña flor, temprana con sabor a mar. Vete ya, ahora que aprendiste ya solo a volar. Vete ya, camino de otra orilla. Buenas noches, ¿qué queréis? Deseate felices fiestas. Vete ya, y déjame en silencio con mi soledad. ¡Te vamos a colgar, cabrón! Vete ya. Venía a ver cómo está Pepe. Trae de fe. La sangre es más dulce que la miel. ¿Qué haces aquí? No se alegra de verme. Está escribiendo. Para mí, qué encanto. ¿Cree usted que es prudente beber? Bebo porque no creo. A, T, O. Pobre Pepe, usando palabras difíciles como siempre. Lo siento. ¿El qué siente? No haber podido decir que te necesitaba. Está bien. ¿Va a ir usted mañana a la misa del gallo? Mi madre se preguntaba si vendría usted. Este año, como siempre, me ausentaré. ¿Y qué guerra tiene usted contra Dios Todopoderoso? Si Dios es todopoderoso, ¿por qué no mata al diablo? Siempre tan enfadado consigo mismo y con el resto del mundo. ¿Quiere que me vaya? Me acordaré de usted en la misa del gallo.
Parece una hermanita de la caridad. No te pases, ¿vale? Es que así no avanzamos. A ver, lo único que es cierto es lo del reloj. Ahí están todos de acuerdo, todos los habitantes del pueblo. Estaba embarazada. ¿Cómo? Lo que oíste, coño. Estaba embarazada. ¿Pero tú cómo lo sabes? ¿Y tú qué crees? Sujeta el suéter. Respira. Otra vez. Otra vez. Este pelo. Respira. Otra vez. ¿Desde cuándo tienes náuseas? Hace 2 o 3 semanas. Estás embarazada. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que te vas al convento de Figueras y lo tienes en secreto, o que las monjas en el convento se deshacen de él. Ellas saben cómo. Una de dos, señora. Ese hijo de puta comunista lo va a pagar. Quiero tenerlo. ¿Qué quieres que...? Solo si él no mantiene. Él no sabe nada. Pues mejor. Así lo abortamos y que siga pagando. No quiero abortar. Quiero tenerlo. ¡Sí! ¡Has vuelto! ¡No me toques! ¡Lo siento! ¿Qué sientes? Todo lo que he dicho y hecho. ¿Y qué has dicho? Que estaba celoso. Te prometo que voy a cambiar. Haré lo que tú quieras. Pues lo que quieras que me des el dinero que me debes. ¿Cuánto era? 3 semanas. Tengo un regalo para ti. Gracias. Primero me tienes meses de rodillas por el suelo y ahora me haces un regalo. Me debes dinero. Esto tiene más valor que el dinero. Por favor, lo único que merece la pena tuyo es el dinero. Igual te crees que me importas algo. ¿Te crees que me gusta, soportar la peste azufre que sale de tu boca durante todos estos meses? Pues sé muy bien el dinero que escondes bajo el colchón. Por eso he aguantado tu cuerpo en descomposición. Y mientras tú perdías el tiempo pensando que yo era tuya, han disfrutado de mí. A ver, echemos cuentas. Federico Costa, Denise Montherland, Salvador de la Torre. ¿Se me olvida alguien? Ah, sí. ¡El cura! ¿Por qué yo? ¡Contéstame! ¿Por qué yo? No tenías otro con quien entretenerte. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¡Deja de llorar ya! Si hay algo que no soporto son los hombres llorones. Te mato. Sí, ¿con qué? ¡Con una cuerda! Ah, otra cosa, estoy embarazada. No puede ser, no es cierto. Para cualquier duda, consultar con el doctor Ángel Vergara. En resumidas cuentas, tú me incluyes en tu testamento. Claro. Porque nosotros no queremos que le falte de nada al bebé, ¿verdad? Jamás. ¿Y qué piensas que van a decir de ti, abuelito? Abandonando a una chica embarazada. ¿No dices nada? Pues no he venido sola. A Denise ya le conoces, ¿verdad? Es que le gusta que le mire mientras lo hace. ¡Ay, mira! Nos la podemos llevar para que mire. Yo creo que es marica. Pero total, como no me entiende... Denise! Thank you.
pensaba en la macabra broma de Federico Costa y sus amigos. Habían colgado un muñeco un par de noches antes. Fue al mediodía del día siguiente, cuando la nieve empezaba a derretirse, que un par de vecinos vieron que se trataba de Pepet. La helada es una desgracia para el pueblo, pero una bendición para nosotros. Si no, esto pestaría. ¿No le hace la sección? ¿No es obligatorio? No es necesario. Ha muerto por asfixia. Suicidio, hablando claro. Pero, don Ángel, yo creo que... ¿Pero estáis ciegos o qué? ¿No veis? Pues aún así yo creo que debería hacérsela. Según la ley tenemos un par de horas. Hay que enterrarle. No creo que el cura le ofrezca una misa de difuntos. Señor Tremols a veces escribía relatos, poemas. Yo no sé por qué aparece mi nombre ahí. Pero nada de lo que usted ha leído pasó de verdad. Sí que alguna vez me hizo algún regalo. Un reloj. Un vestido. El vestido que lleva puesto. Dos días después del entierro se la vio a usted en la tumba del señor Tremols. Los que la vieron dicen que parecía que usted intentaba reunirse con él, enterrar su propio cuerpo. Señorita Campos, de amor. ¿Qué? ¿Qué hacemos a campo? Tiene que saberlo ahora. Para cuando llegue el momento de llamarme a su lado. ¿Podemos llevárnoslo? Hombre, va a ser un poco difícil, ¿no crees? ¿Ya me has oído? ¡Que pares el coche! ¿Y qué quiere hacer ahora, Rosa Campo? No lo sé. Quiero tenerle conmigo. Pero eso no puede ser. Thank you.
Venga, vámonos. ¿Y a dónde vamos? ¿A dónde surge el viento? ¿Y no cree que es mejor que no volvamos? No quiero volver. Jofre, bien, siéntate, hombre, siéntate. Oye, que nos falla la memoria. Dinos, ¿qué pasó con Rosa Campos? Rosa Campos se hizo yonki. Yo mismo le amputé un pie. No. Motherland, el inglés, la recogió en su casa. La tenía medio amante, medio criada. Él se dedicaba a los negocios de bienes inmuebles. Dios mío. La única cosa que te pide es que de vez en cuando limpies la casa. Estoy trabajando como un animal. Y tú, todo el día estás tirado en el fucking bloody couch. ¿Has estado fumando? Dime. ¿Has fumado? Rosa Campos, esto no puede ser. La semana que viene voy a Inglaterra y no vuelvo una temporada. So, no te puedes quedar. Lo siento. Rosa. ¿Sí? ¿Qué haces? Esperar que sea la hora. ¿La hora de qué? De que me llame Pepe. Vale. Espero, amor. Violeta coronada de espinas. Campos de amor. ¿Tienes una monedita para darme? ¡Uy, qué sorpresa! Va, déjame algo. ¿Dónde has estado escondida tanto tiempo? ¿Brujita? Dame unas pesetillas o algo que tengas por ahí, anda. Unas pesetillas, ¿eh? ¿Quieres dinero? Pues tendrás que ganártelo, ¿no? Voy. No miréis, que no voy a abrir. Joder, si es tu amigo, el Salvador de la Torre. Hostia, no puede ser, no puede ser. Ay, mierda. Un whisky para celebrar la vuelta de su tierra de un viejo amigo. Buenas noches, señores.
Buenas noches. Buenas noches. Seguí sentados como hace 20 años. ¿Cómo le está si me siento? Siéntate. Que no conozco a casi nadie ya en el pueblo. Salud. Y para empezar, no era Rosa Campo la que aquí el ilustre amigo Vergara le amputara el pie. Eso fue a la hija del arquitecto suizo, el Weiser, la que se enganchó a la heroína. La mujer que miraba al mar puede que se fuera Rosa Campo. Y la yonki borracha de la terraza esa era la Patriz, la mujer del escultor, del danés, del Berman. ¿No? Señores, ¿ustedes qué edad tienen que les falla la memoria como si fuera un... Bueno, no sé un qué. Todas las versiones son posibles porque nadie sabe la versión auténtica. Puede que no existiera Rosa Campos de amor. ¿Vale? Y si existió, puede que no se llamara así, Rosa Campos de amor. Un nombre muy hermoso, por cierto. Yo solo sé que un día nos topamos con una mujer que se tomaba el amor en serio. Más en serio que ninguno de nosotros, señores. ¿Me ayudas? Se habían prometido que iban a hacer unos agujeros en nuestros ataúdes para que pudiéramos cogernos las manos. Eso me encargo yo, ¿vale? ¿Me lo prometes? Te lo prometo. ¿Hacerme un favor? No me jodas. ¿Son las dos? Ya. ¿Pero puede? Depende. ¿Qué quieres? Un agujero. ¿Un agujero? ¿Para qué? Por donde se puede sacar un brazo. ¿Un brazo? ¿Para qué quieres sacar un brazo? ¿Tú puedes o no? ¿Dónde lo quieres?